Buenas tardes. Entonces, bien, vamos a ver. Antes que nada, les debo el archivo de la tarea. Lo que pasa es que todavía tengo casi todos los ejercicios, solo me falta colocar unos prácticos y de esos casi no estoy encontrando, así que o encuentro hoy o los voy a tener que diseñar yo. Entonces, les tengo eso pendiente para hoy. Eso es lo único que falta ya. Entonces, bueno, eso. De ahí en más, pues ahí vamos a estar estudiando unos aspectos sobre normas todavía, pero ya las normas que vamos a ver hoy no son normas vectoriales, aunque las vamos a necesitar, son normas matriciales. El sentido es el mismo, las normas son para definir una noción de distancia, una noción de longitud de alguna manera, y es una forma de asignarle un número, en este caso una matriz, con el cual nosotros podemos medir las distancias entre matrices en este caso. Entonces, vamos a ver, para empezar la definición, vamos a ver qué debería de ser una norma matricial. Entonces, sea A una matriz de n por n. Entonces, la función dada por esta forma. Y observen que aquí estoy utilizando, en lugar de dos líneas verticales como en el norma vectorial, estoy utilizando tres solamente para diferenciarlo de ellas y quedarnos con una norma matricial. Entonces, para las normas matriciales podemos utilizar tres. Entonces, esta función de norma tomaría una matriz acá y nos daría, al igual que con las normas vectoriales, un número real positivo o cero. Entonces, la función es llamada norma. Matricial si satisface lo siguiente. Ok, entonces tenemos que la primera de las propiedades que tiene que cumplir es que la norma de cualquier matriz es mayor o igual que cero, siempre que A no sea la matriz 0. Y la norma va a ser igual a 0 si y solo si A es la matriz 0. Entonces, nosotros tenemos que la misma propiedad que se cumple para normas vectoriales es en esencia la misma primera propiedad para normas matriciales. Solo que en este caso los objetos a los que les estamos aplicando una norma no son vectores, sino matrices. De ahí pues las otras dos propiedades que tienen que cumplirse son bastante similares. Tenemos que la norma matricial de un escalar por una matriz debe ser igual a mi módulo o magnitud del escalar por la norma de la matriz. Entonces, esto es para todo escalar alto. Y por último, tenemos que la norma matricial de suma de matrices debe ser menor o igual que la norma matricial de A más la norma matricial de B. Y esto sería para toda matriz B. Aquí en el inciso 2 y 3 no he colocado la matriz A porque la puse desde el inicio de la definición. Entonces, se entiende que es una matriz estándar cualquiera.
sin especificarlo. Por lo tanto, se va a cumplir de manera general para cualquiera que yo ponga aquí. Entonces, particularmente dentro del grupo de normas que se puede definir para una matriz, nos interesa un grupo que se llama normas subordinadas. Normas subordinadas. Entonces, estas normas subordinadas, y así en pocas palabras, son normas matriciales que se derivan de normas vectoriales. Entonces, formalmente decimos que, dada una matriz A, entonces, y una norma vectorial P, perdón, una norma vectorial así, podemos definir una norma matricial de la siguiente manera. O sea, esto significa que no es definir una norma matricial como la definición, sino que lo que resulta de lo que vamos a hacer resulta estar definido como una norma matricial. Entonces, sería lo siguiente. Esta norma matricial que le voy a llamar con un subíndice P es igual al máximo para los X distintos de 0, los vectores X distintos de 0, tales que la norma de A por X, esa norma P de aquí, dividido entre la norma X, la norma de X, norma vectorial. Entonces, este máximo se define como una norma llamada norma P o norma subordinada. Entonces, la cual se conoce como norma P de matrices, o norma subordinada y sería subordinada a la norma vectorial Entonces, en esta norma que estamos definiendo, que le llamamos norma subordinada, lo único que hay que analizar en la definición es que realmente existe este máximo. Porque, por ejemplo, esto como un comentario ligeramente aparte de la clase, pero que es importante como saber como matemático, y es que si yo les digo que calcule el máximo de este intervalo, entonces esto no existe. Pero sí existe este, el máximo del intervalo de 0 a 1, cerrado. Este máximo es 1. Aquí no existe porque, como aquí no está incluido el 1, entonces siempre, nunca vamos a poder llegar hasta aquí y siempre va a haber un número mayor que cualquiera que nos demos. Entonces, la cuestión es, hay situaciones en las que el máximo no existe y situaciones en las que el máximo sí existe. ¿Por qué aquí sí existe? Entonces, solamente como comentario para que lo tengan en cuenta, no porque lo vayamos a comprobar ahora mismo, este máximo existe porque básicamente, para no dar mucho detalle, las bolas cerradas, voy a decirlo así, luego de un poco de explicación, las bolas cerradas en un espacio finito dimensional son compactas. Eso lo van a ver con más detalle en clases posteriores, pero esa es la justificación. Con bolas cerradas me refiero a una noción más o menos como esta. Ustedes imaginan en el plano cartesiano un círculo unitario, pero que
tiene el borde, o sea, no es que está abierto, no es que solo es la frontera, así, sino que es con todo el borde. Entonces la bola cerrada se refiere a esto. Y pues compacto, sí, no voy a intentar explicarlo porque ya es específicamente de topología y pues es toda una clase que se dedica a explicar solamente eso. Y entonces, básicamente, estos tipos de dibujos así, pero en términos de matrices y de normas, resulta que son compactos siempre que la dimensión sea finita. Entonces, eso solo se lo explico así por encima, explicándole que hay necesidad de explicar por qué debemos analizar si existe este máximo. Hay una justificación, de momento solo se la explico por encima, y pues para que cuando ya tengan los conceptos adecuados puedan de repente analizar que realmente esto tiene un sentido de ponerlo máximo. Entonces, eso. Buenas tardes, Luis. Buenas, ¿sí? ¿Y un ejemplo cómo sería? No podría dar un ejemplo, sería desviarme demasiado aquí, o menos que me pregunte un ejemplo de norma subordinada, porque eso ya lo vamos a ver. Ah, Pero okay. sí, de esta parte de aquí, si no podría meterme, desviarme demasiado. Pero bueno, entonces lo que tenemos por seguro es que estos máximos nosotros los podemos garantizar que existen y ya en su momento va a haber un espacio en alguna clase para analizar concretamente por qué. Ok, entonces, bueno, antes de ver unos cuantos ejemplos, es necesario que destaque una propiedad que surge a partir de esto y es que nosotros tenemos que para todo vector, para todo X en CN y matriz A en CM por N, es una matriz de M por N. Entonces, si tenemos una norma matricial, es una norma. Matricial subordinada a norma vectorial, así. Entonces se cumple lo siguiente. Entonces, la norma vectorial de A por X, perdón, el vectorial. Es menor o igual que la norma matricial de A por la norma vectorial de X. Entonces, esto surge de forma bastante natural porque si nosotros tomamos un X cualquiera, nosotros tenemos que esto de aquí. Entre esto, esta cantidad va a ser menor o igual que la norma matricial de A. ¿Por qué menor o igual? Ah, bueno, porque la norma matricial es el máximo, es el más grande. Entonces, yo aquí no estoy considerando X que sea el vector que lo haga máximo, simplemente es cualquiera. Entonces, si es cualquiera, yo lo que tengo por seguro es que, perdón, al revés, lo puse. Al revés, es en la otra dirección, así. Entonces, pues al final, si yo escogiese X de manera que esto fuese el valor más grande posible, sería exactamente igual. Pero si no fuese el que lo hace máximo, entonces tiene que ser esta cantidad de aquí, la norma vectorial de A por X entre la norma vectorial de X, tiene que ser un número menor porque esta es el máximo. Es el valor que no, del cual no puede pasar cantidades de este tipo.
Entonces, bueno, si ahora paso a multiplicar esto, la norma vectorial de X, obtengo el resultado de arriba. Entonces, de ahí es donde surge esa desigualdad de ahí. Es precisamente de esto. Esto se cumple para cualquier X. Para cualquier X. Entonces, la justificación podríamos decir, tenemos que, esto sería como la justificación. Tenemos que esto se cumple para cualquier X. Y pues no voy a agregar otra línea, pero de ahí se concluye esto, solo pasándolo a multiplicar. Y bien, lo importante en la definición de que la condición de que X sea distinto de 0 es única y exclusivamente para que aquí abajo no haya una división entre 0. No hay otra razón. En cambio, aquí esta propiedad se cumple para cualquier X. Entonces, aquí solo hay que hacer un pequeño arreglo y es que esto se cumple para cualquier X que no sea 0. ¿Y qué pasa cuando X es el vector 0? Es bien sencillo. Esto tiene un número. Si X es el vector 0, esto es 0 y esto es 0. Y va a quedar 0 menor o igual que 0, lo cual es verdadero. Entonces ahí está la otra parte. Y pues, si X es igual a 0, entonces A por X es el vector 0 también. Entonces la norma de A por X, 0. Y la norma de A por la norma de X es igual a la norma de A, que no sabemos quién es, pero multiplicada por 0, lo cual da 0. Así que ahí se cumple. Por tanto, esto de aquí es menor o igual que esto. Entonces aquí justificamos brevemente esta propiedad de aquí. Y ahora pues ya podemos revisar algunas de las normas matriciales, en sí son cuatro las que nos interesan. Entonces, vamos a ver. Escribirlos acá. Algunas normas matriciales. Entonces, primero tenemos la norma 1 de matrices, la cual en teoría, según la definición, ser esta una norma subordinada, debería de ser igual al máximo de los x distintos de 0 de la norma 1 de A por X. Perdón, aquí es norma vectorial. A por X, norma 1, entre la norma 1 del vector X. Entonces, resulta que, aunque esta es la definición, no nos arroja algo calculable, algo que sea sencillo de calcular, pero se puede demostrar que esto resulta ser igual al máximo para J entre 1 y N. Por cierto, aquí estamos suponiendo que A es una matriz de M por N. Ok, entonces el máximo de las sumas desde I igual 1 Luis, una hasta M, pregunta. dígame, A dijo que era de N por N o de M por N. M por N. M por N. Ah, listo. Sí, Gracias. no hay problema, M por N. Entonces, es el máximo para J entre 1 y N de la suma
es de igual 1 a n de los módulos de las entradas de la matriz. ¿Y qué es esto en palabras? Esto en palabras es el máximo de las sumas de los módulos por columna. O sea que nosotros tomamos cada una de las columnas de A, sacamos los módulos de cada una de las entradas, hacemos la suma por columnas y tenemos una cantidad de n números, porque A tiene n columnas. Entonces, cuando hagamos todas esas sumas, que estas sumas son por columnas, porque si se fijan, lo único que va variando es i. Aquí en esta suma, lo único que va variando es i, y es el número de fila, la columna queda fija. Así que esta suma son los módulos, perdón, esta suma es la suma de los módulos de cada una de las entradas de la fila J, perdón, de la columna J. La I va variando desde 1 hasta M, significa que son todas las entradas de la matriz. Perdón, todas las entradas de todas las filas de la matriz en la columna J. Entonces, por cada columna obtenemos un número. Y el máximo que obtengamos va a ser la norma 1. Entonces, por ejemplo, si consideramos si tenemos que la matriz A es 1, 3, menos 5, menos 2, 4 y 6, entonces la norma 1, ¿quién sería? Norma 1 de A sería el máximo de dos cantidades, que sería la suma de los módulos por columna. Entonces el primero sería el valor absoluto de 1 más valor absoluto de 3 más valor absoluto de menos 5, ese es el primer número. Y el segundo debería de ser valor absoluto de 2 más valor absoluto de 4 más valor absoluto de 6. Es decir, esa norma 1 es el máximo entre, aquí serían 9 y aquí serían 12. Y el máximo entre 9 y 12 es 12. Y esa es la norma 1 de A. Entonces es una norma decentemente sencilla de calcular. Solo hay que hacer las sumas por columna y luego compararlas. Entonces es una norma decentemente sencilla de calcular. Y bueno, otra de las normas que también es sencilla de calcular es la norma infinito, la cual se parece bastante y por eso la puse junto con esto. La norma infinito igual se define de la misma manera por definición. El máximo de los x distintos de 0 de la norma infinito de a por x entre la norma infinito de x. Pero lo que nos interesa es que se puede demostrar que este es igual a, y fíjense en las diferencias, no las voy a comentar hasta ya haberlo escrito. El máximo para 1 menor o igual que i menor o igual que m de las sumas de j igual 1 hasta n de la magnitud del módulo de a sub i j. Entonces, la diferencia está en que se intercambiaron los papeles de i y de j. Entonces, ahora las sumas las hacemos en i y el máximo lo sacamos, perdón, al revés. Las sumas las hacemos en j y el máximo lo sacamos en i. Así que técnicamente lo que estamos haciendo es el máximo de las sumas de los módulos, pero por filas. Por filas. ¿Por qué por filas? Pues en esta suma, si dejamos fijo el i y variamos el j, dentro de la matriz nos estamos moviendo a lo largo de toda la fila i. Con lo cual, pues la idea es la misma, pero por filas. Y pues vamos a ilustrar el cálculo con la misma matriz. Si A es esta misma matriz, 1, 3, menos 5. Menos 2, 4, 6. La norma infinito
sería igual a el máximo de tres cantidades. La primera, con la fila 1, sería valor absoluto de 1 más valor absoluto de negativo 2. Esa es la suma de la primera fila, de la segunda, sexto, y de la tercera, sexto. Haciendo las sumas, nos quedaría entonces el máximo de estos tres números, 3, 7 y 11. Entonces, la norma infinito de A sería 11. Entonces, dos cosas a tener en cuenta. Primero, recordar que la norma 1 y el infinito se parecen, pero tienen una sutil diferencia. Y lo otro es que no confundan la norma infinito de matriz como diciendo que es el máximo de todas las entradas. Entonces, porque no es así. Entonces, podría llegar a ser un error común el decir la norma infinito de una matriz es la entrada más grande, el módulo. Y no es así. Entonces, esa es otra norma, se llama norma del máximo. Esa no la vamos a estudiar a detalle porque no cumple una propiedad que ya vamos a ver. Y con lo cual ni siquiera la vamos a estar mencionando. Solo la voy a mencionar en ese caso particular de la propiedad dentro de muy poco. Y de ahí no lo volvemos a tocar. Entonces, para tener eso en cuenta. Ok. Además, nosotros tenemos que, estas son dos normas sencillas de calcular. Las siguientes dos no son tan sencillas, o sea, una es un poco más, la última es más sencilla que la que viene ahorita, pero que al final de cuentas también es conveniente, porque nos va a interesar sobre todo cuando estudiamos problemas de autovalores. Y es que, bien, para normas vectoriales nosotros definimos tres, ¿verdad? La norma 1, la norma 2 y la norma infinito. Aquí ya vimos que esta norma 1 matricial es la norma subordinada de la norma 1 vectorial. Esta norma infinito matricial es la norma vectorial subordinada de la norma infinito de vectores, que es esta. Ahora, ¿cómo quedaría la norma 2 matricial, que sería subordinada a la norma 2 vectorial? Entonces, a eso vamos ahora. La norma 2 matricial, por definición, es exactamente igual a esto. A por X, norma 2. Norma 2 del vector X. Lo que nos interesa al final de todo es cómo se puede expresar de otra manera que no dependa de un X o de calcular un máximo. Siempre vamos a calcular un máximo, pero de otra cosa. Esto es la raíz cuadrada de el radio espectral de A transpuesta conjugada por A. No es nada sencillo de deducir directamente que esto va a dar igual a esto, pero eso es lo que es. Entonces, como recordatorio, el radio espectral era el máximo de los módulos de la matriz que se está, perdón, el máximo de los módulos de los autovalores de la matriz en cuestión. Entonces, para calcular la norma 2 de una matriz, ocuparíamos calcular el producto A transpuesta conjugada por A, luego obtener los autovalores, luego obtener los módulos de dichos autovalores, tomar el más grande y sacarle raíz cuadrada. Y ahorita lo vamos a hacer con un pequeño ejemplo que ya le calculé los autovalores para que fuese más rápido. Entonces, ¿qué va a ser esta misma matriz, de hecho? Y ese es un detalle importante. ¿Por qué necesitamos esta transpuesta conjugada aquí multiplicando la matriz? Y es que, si se fijan, todas estas normas no las estamos definiendo necesariamente para matrices cuadradas, pero los autovalores sí tienen que ser de matrices cuadradas. Entonces, ¿cómo convierto esta matriz A en una matriz cuadrada de forma
obtenga propiedades deseables. Y pues eso es mediante este producto de aquí. A transpuesta conjugada por A me da una matriz, me resulta una matriz cuadrada y pues los autovalores son de mucha utilidad. Otra cosa, para yo poder sacar esta raíz cuadrada, tengo que tener seguro que lo de adentro tiene, es un número no negativo. Eso está garantizado por el hecho de que el radio espectral ya le saca los módulos. Entonces ya va a ser mayor o igual que cero. Pero aún así, resulta que cuando nosotros hacemos este producto de A transpuesta conjugado por A, los autovalores siempre van a ser reales, con lo cual no va a hacer falta sacar un módulo, sino solamente un valor absoluto en el peor caso. Y de hecho, a menos que me esté dejando algún caso en particular, esta matriz no solamente va a tener, autovalores reales, sino que también positivos. Entonces, básicamente no hay ningún problema en la definición, todo se va dando de manera adecuada. Y pues, como les digo, va a ser bastante útil, sobre todo cuando queramos analizar autovalores, porque aquí ya tenemos una métrica, una forma de medir distancias de matrices a partir de autovalores, lo cual va a ser bastante útil. Entonces, bueno, para ilustrarlo, vamos a utilizar la misma matriz de ejemplo. Entonces, 1, 3, menos 5, menos 2, 4 y 6. Entonces, vamos a ver. Ocupamos el producto A transpuesta conjugado por A. Eso sería. Y los conjugados no van a hacer falta porque no son entradas complejas, pero sí lo transpuesto. Entonces nos va a quedar así. Por la matriz A. Y pues al hacer todos estos cálculos va a quedar una matriz de 2x2, simétrica. Aquí va a quedar negativo 20 y las diagonales van a ser 35 y 56, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, 35 está bien y la otra es 36 más 16 más 4. Está todo bien. Ahora tocaría sacar los autovalores de esta matriz. Entonces, algo que no hemos visto, pero no afecta si le ponemos nombre, y es que el conjunto de los autovalores se suele denotar así. Entonces, si yo escribo esto se llama el espectro de la matriz. Espectro. No es nada más que el conjunto de autovalores, y que aquí lo voy a dar de manera aproximada porque no son exactos. Entonces, los autovalores quedarían aproximadamente estos. Perdón. 22.9113 y 68.0887. Entonces son aproximadamente esos. Ustedes pueden hacer la cuadrática que queda aquí y corroborarlo. Y podrían obtener incluso los valores exactos, pero solo van a quedar con raíces un poco incómodas tal vez. Pero pues, se puede hacer también de manera exacta. Entonces este es el espectro y de hecho, como hice una aproximación, sería como un espectro aproximado. Pero no lo voy a poner aproximado porque lo que quería dejar aquí es que a esto lo vamos a llamar espectro de esta matriz, el conjunto de autovalores. Entonces, aquí lo que nos interesa es el radio espectral y tiene relación entonces de que el radio espectral tenga que ver con el espectro. El radio espectral sería el mayor de estos en valor absoluto. Entonces, aquí va a quedar 68.0887.
0887. Perdón, aquí solo un pequeño error de notación. Aquí en el radio espectral de esta matriz, esto es que es igual a este número. Okay, entonces la norma 2 de la matriz A es la raíz cuadrada de 68.0887. Que es aproximadamente igual a, bueno, de hecho también esto sería aproximado, siendo técnicos, porque no son exactamente los valores. Y me queda aquí 8.2516. Entonces, como pueden observar, podemos sacar la norma 2, que involucra el cálculo de valores propios, aunque la matriz no sea cuadrada, por esta operación de aquí, que sí me deja una matriz cuadrada. Ok, entonces esta es la norma de las cuatro que vamos a ver, la más complicada de calcular a mano, principalmente. Pero todas las primeras tres que vimos son normas subordinadas. Esta cuarta que les voy a presentar ahorita ya no son normas ya no es una norma subordinada, lo cual es siempre bueno tener un ejemplo de una norma que no sea subordinada. Entonces, esta tiene incluso un nombre especial, es la norma de Frobenius. Y pues se define de la siguiente forma. Entonces, como no es subordinada, no se le pone un número, pero le suele colocar la F para nombrarla. Y pues es la raíz cuadrada, o sea, está elevado a la menos 1, perdón, a la 1 medio. Y aquí lo que va son las sumas, tanto en I como en J, de A sub I J módulo al cuadrado. Es decir, la norma de Frobenius es más o menos como la norma 2 de los vectores. La norma 2 vectorial era tomar cada una de las componentes, tomarles módulo, elevarlas al cuadrado, sumar todo eso y de todo el gran total sacar una raíz cuadrada. Aquí es en esencia de la misma forma, solo que aquí no tenemos componentes en un vector, sino que en toda la matriz. Aquí es tomar todas y cada una de las entradas de la matriz, tomarles módulo, elevarlas al cuadrado, hacer la suma de todo eso y sacar raíz cuadrada al final. Entonces, pues tiene relación con la norma 2 y de hecho ya vamos a ver que no es común, perdón, que no es casualidad que tenga relación con la norma 2 de vectores y le vamos a poner un nombre a eso. El caso es que esta norma es sencilla de calcular, solo que involucra varias operaciones, pero es sencilla. Entonces, por ejemplo, tomamos de nuevo la misma matriz. Ya que la estamos usando de juguete, vamos a utilizarlo bien. Entonces, para esta matriz, la norma de Frobenius sería igual a sería todas y cada una de las entradas módulo al cuadrado. Entonces, valor absoluto de 1 al cuadrado más valor absoluto de negativo 2 al cuadrado. Así. Y todo esto a la 1 medio porque le vamos a sacar raíz cuadrada. Y aquí. Ya les voy adelantando un ejercicio porque se me ocurre, a mí se me ocurren varias cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, queda una situación que podríamos generalizar. Por ejemplo, imagínense una matriz de este tipo. Hasta n aquí, luego n más 1, n más 2, n más 3, hasta 2n, y que yo le pido la norma de Frobenius de esa matriz. Entonces, ya les voy dejando un ejercicio que pueden ustedes ir probando.
y porque posiblemente se asigne en la tarea. Entonces el caso es que aquí adentro va a quedar 91. Entonces le tomamos la raíz cuadrada y es aproximadamente 9.53. 94. Ok, entonces, esto al menos, esta es una exposición en un primer plano de diferentes normas matriciales. Y pues antes de terminar vamos a hablar de dos cositas. Primero, propiedades que tiene esta, que tienen las normas, y particularmente vamos a hablar de la de Frobenius, pero propiedades de las normas, y vamos a establecer un teorema de equivalencia de normas. Así como las normas vectoriales, habían algunas equivalentes también para las matriciales. Ok, pregunta Carlos que con las normas mayores iguales que 3. Entonces, de hecho, antes de responder directamente la pregunta, solo les recuerdo que aquí pueden haber normas, por ejemplo, con un valor de p entre 1 y 2, por ejemplo, aquí. Estas normas, las normas subordinadas, aquí en p, recuerden que la condición para p es que p sea mayor o igual que 1. Entonces, puede ser cualquier número real. Así que puede haber norma 1.5, 1.9, puede haber norma pi también, les comentaba. Tanto para matrices como para vectores. La de matriz simplemente es subordinada, pero lo que sucede es que para las otras normas, que no son las que vimos ahorita, una de dos, o no hay una forma sencilla de calcularlos como esta, o como las otras tres, perdón, o como las otras dos, porque la de Frobenius no es subordinada. Entonces, o no hay una forma sencilla de calcularlo, bueno, sí, o básicamente, o no hay una fórmula como estas, o es demasiado compleja como para que valga la pena estudiarlo. Quizás tenga muy pocos usos específicos y por lo tanto no se estudia de manera general. Ahora, eso no quiere decir de que no pudiese haber un problema, que ni siquiera me lo imagino yo de momento, pero no significa que no pudiese haber un problema en el cual, si sea útil una norma 3 de matrices, por ejemplo. Pero sí, o sea, eso es lo único que pasa, que no suelen ser muy utilizados y por lo tanto no son nuestro foco de estudio, nada más. Entonces, okay, vamos a revisar ahora unas cuantas propiedades. Entonces, la primera, en la primera propiedad y en la última voy a colocar una definición antes de establecer la propiedad. Entonces, primero, decimos que una norma matricial, que la vamos a denotar así, con una M solo para denotar que es matricial, es compatible con una norma vectorial. Y le voy a poner un subíndice B, también solo para hacer ver que es vectorial, si se cumple esto. Y es que la norma de A por X, norma vectorial, porque esto es un vector, es menor o igual que la norma matricial de A por la norma vectorial de B, perdón, la norma vectorial de X. Ahora, esta es una definición. Entonces, de aquí tenemos dos cosas que decir. Toda norma
matricial. Con subíndice P, subordinada, no, sí, subordinada a la norma vectorial. También con subíndice P, es decir, la norma P vectorial. Entonces, toda norma matricial subordinada a esta es compatible con la norma vectorial. En otras palabras, que una matriz subordinada es compatible con la norma vectorial de la que es subordinada. En pocas palabras, esto es solamente por esta propiedad que mencionamos arriba. Nosotros dijimos esto, que esto se cumplía para toda norma matricial subordinada. Entonces, por cierto, aquí es subordinada a esta norma de aquí. Entonces, toda norma matricial subordinada, esta propiedad lo que nos dice es que es compatible con la norma vectorial. Lo que sucede es que este no es un sí, solo sí, y existen matrices y, perdón, normas matriciales y normas vectoriales que cumplen esto, pero que la norma matricial no es subordinada. Entonces, a los que sí cumplen eso, se les llama compatibles. ¿Y para qué definir esto entonces? ¿Será que vamos a estudiar alguna de ellas? La respuesta es sí. Y eso está en el inciso B. La razón por la que nosotros le damos un nombre aparte de esto es porque la norma de Frobenius, es compatible con la norma euclídea, norma vectorial euclídea. Que la Euclidia es la norma 2 de vectores. Entonces, para dejarlo más explícito todavía, si calculamos la norma 2 de este vector A por X, esto es menor o igual que la norma de Frobenius de A por la norma 2 del vector X. Entonces, esta propiedad se cumple tanto para la norma de Frobenius como para la norma 2. Para la 2 se cumple. Pero no hay una relación entre este producto de aquí y este otro. No hay una relación directa todavía. Y claro, eso de todavía porque ya vamos a hablar de eso. Entonces, único que tenemos es que esta cantidad es menor que estas 2. De momento. Ok, y esta es norma 2 vectorial. Entonces, listo. Estas dos propiedades se podemos decir de normas a partir de esta definición de aquí. La segunda propiedad de normas de matrices no depende de una definición, pero es algo importante que ya a lo largo de la explicación, quizás alguno se lo habrá preguntado, pero no se ha animado a decirlo. Y es que, bueno, hay una matriz que sí que nosotros vamos a tener siempre. Es la matriz identidad. ¿Y cuánto vale la norma de la matriz identidad? Esa es la pregunta. Entonces, sucede que para toda norma subordinada, se tiene que la norma de la matriz identidad
perdón, aquí, matriz identidad de orden n es igual a 1. ¿Y por qué? Esto se explica bien fácil. Norma subordinada tiene que cumplir esto. Si es norma subordinada, esto es el máximo con x distinto de 0 de la identidad por x entre x, entre la norma p de x. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se simplifica la identidad por el vector x? Queda solo el vector x. Y esto de aquí, ¿cómo se simplifica? Queda 1. ¿Cuál es el máximo de 1? Esto ni siquiera depende de x, así que es igual a 1. Ahí está. Con demostrado y todo, que si es una norma subordinada, entonces la norma de la identidad es 1. Y entonces la pregunta es, ¿habrá alguna otra norma que la norma de la matriz identidad no sea 1? La respuesta es sí. Además, la norma de Frobenius de la identidad quedaría igual. Pues la norma de Frobenius, recordemos esto, marca una de las entradas, elevarlas al cuadrado en módulo y la raíz de n. luego sumarlas. Así que, correcto, nos quedaría entonces raíz de n, porque tendríamos solo n unos en la diagonal y de ahí todo cero. Entonces la suma daría n y dentro de raíz cuadrada queda raíz de n. Entonces esto es muy importante tener en cuenta, porque algunas veces nos va a interesar la norma de la matriz identidad y algunas veces es preferible que esa norma no dependa de n. Entonces, si ocupamos que no dependiese de n, no es recomendable utilizar la norma de Frobenius, sino cualquier norma subordinada. Pero si necesitásemos, por ejemplo, que dependiese de n, la de Frobenius es la indicada. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Okay. Una tercera propiedad, y es que la norma de Frobenius de una matriz A, uno la puede escribir de la siguiente manera. Solo permítame corroborar, porque no sé si aquí me falta una raíz cuadrada. No. Ah, no, sí, sí falta una raíz cuadrada en mis apuntes. Entonces lo voy a corregir así. La norma de Frobenius al cuadrado es igual a la traza de A transpuesta conjugada por A. Donde, si A es estado de esta forma, entonces la traza de A es la suma de las entradas de la diagonal. Entonces la traza es eso, la suma de las entradas de la diagonal de una matriz, y pues la norma de Frobenius al cuadrado es la traza de esta matriz, A transpuesta conjugada por A. Entonces, aquí de nuevo rápido la discusión de por qué A transpuesto conjugado por A en lugar de solo A radica en que la matriz A puede tener entradas complejas, con lo cual no va a ser un número, solo hacer suma de números complejos no va a dar un número real. Y pues resulta que cuando uno hace este producto de A transpuesto conjugado por A, en la diagonal van a quedar únicamente números reales. Entonces, con lo cual, es bastante conveniente hacerlo así. Y resulta que termina siendo igual a la norma Frobenius de A. Esa es otra propiedad que se cumple. Y por último, y con esto terminaríamos por hoy, es que, bueno, hay una propiedad,
o mejor dicho, una definición que hacer, y es que una norma matricial denotada así, con tres barras nada más, decimos que es consistente si la norma matricial de A por B es menor o igual que la norma matricial de A por la norma matricial de B. Y esto es de sumo cuidado porque no tenemos que la norma matricial de un producto es exactamente igual al producto de las normas matriciales, sino que es menor o igual. Esto significa que las normas consistentes son submultiplicativas. Entonces, el hecho de ser submultiplicativa es esto. Y pues, en la mayoría de normas que nos interesan, son consistentes, así que van a cumplir también esta propiedad. Entonces, esto siempre que el producto esté definido, ¿verdad? Y esta es una definición, la propiedad en sí es esta. Todas las normas subordinadas y la de Frobenius son consistentes. En otras palabras, todas las normas que nos interesan van a cumplir esto. Ahora, la única pregunta que queda y con eso terminamos es, ¿existirá alguna norma de matrices que no sea consistente? La respuesta es sí, y es la norma que se conoce como norma del máximo. Entonces, sin embargo, la norma del máximo definida por norma de A max, que es el máximo en I y en J del módulo de A sub IJ. Esto es parecido a la norma infinito de vectores, pero ya sabemos que la norma infinita para matrices es otra cosa. Entonces, la norma del máximo es esto. Es la entrada con el módulo más grande de toda la matriz. Esto es una norma y resulta que no es consistente. Es decir, la norma definida de esta forma no cumple esto. Entonces, aquí dejo una pregunta al aire que se me acaba de ocurrir. Y puede ser que quede de tarea, a mí se me van ocurriendo cosas. Y ¿serán esta norma del máximo y la norma infinito? Perdón. Sí, la norma infinito vectorial, ojo que aquí solo tiene dos líneas, con lo cual es vectorial. ¿Serán compatibles? Compatibles en el sentido de la primera propiedad. Sí, esto. Entonces dejo esa pregunta ahí en el aire para que ustedes puedan analizarlo y responder. Entonces, bueno, por hoy ya hemos alcanzado el tiempo de la clase. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer antes de que cerremos. Sí, Lick, tengo una. Dígame. ¿A qué dijo que se refería cuando decía que, vaya, por ejemplo, ahí que tiene que son compatibles? Ah, ok. Eso es con la primera propiedad, que es decir que cumplen esta relación. Entonces aquí dice, son compatibles cuando cumplen esto. Ah, ya entiendo. Gracias, Lick. Listo. No sé si hay alguien más. Bueno, entonces estamos bien. Solo les comento los planes de la clase. Mañana vamos a revisar otras cositas con normas de matrices y unas factorizaciones que vamos a ver.
El jueves vamos a dedicar todo el día a trabajar en Octave. Voy a mostrarles todo, voy a hacerles un cursillo rápido de Octave orientado a matrices y vectores. Y el viernes vamos a volver a tener ejercicios y ahí ya vamos a poder hacer ejercicios computacionales. Entonces, esa es la agenda, por ejemplo, para lo que queda de la semana. Así que por lo demás, tengan feliz tarde y continuamos mañana. Gracias, Lee. Gracias, Lee. Gracias. Feliz tarde. Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Listo, listo.